Hello guys. Hi. How are you? Good. Fine, thank you. Nadie me responde. Hi. Hi, okay. Hold on. Alguien se escucha bien robótico. Lo voy a poner en mute. One second. Okay. Ahí estamos. So, let's begin. The first thing we're going to see is we're going to do an exercise. Hold on. Screen share. There it is. Okay, ahora sí está funcionando la plataforma, así que nos vamos a ella. Y vamos a hacer el ejercicio que teníamos pendientes de lo pendiente de los posesivos. Ya lo voy a abrir por acá. Ay, no me abre. Okay. Online. Los posesivos que estábamos viendo en la otra clase eran my, your, his, her. Vamos a agregar unos porque quisiera que mejor los aprendamos de un solo, de una vez. Our and their. ¿Qué significaba my? Yo. No, esos son posesivos. Possessives. Mío. Mí, entonces. No, mío. Porque mío. Yo digo my name. ¿Y qué significa eso? Mi nombre. Nombre, no es mío nombre, es mi nombre. Entonces, me is my. Bien, ¿qué es your? Tú. Tú. Tus. Tú o tus, porque también you es ustedes, ¿verdad? His, ¿qué era? Su. Él. Tú, pero de él. Por ejemplo, yo puedo decir his name. Los que vayan a participar, encendemos el micrófono solo para participar, por favor, porque hay bastante ruido. Gracias. Ok, entonces, his name is Richard. ¿Qué dice acá? Su nombre es Richard. Su nombre es Richard. Este his significa su, ¿verdad? Pero estamos hablando de un chico, de un hombre, de él. Ok, her, ¿qué era? De ella. Tú, pero estamos hablando de ella, exacto. Our. Como de objeto. No está en el video. Nuestro. Ese es nuestro, exacto. Nuestro o nuestra o nuestros, todo eso. O nuestras. Ok, y their, ¿qué significa? Ellos. Ellos. Es sus su, de ellos. Sus, pero de estamos ellos. Hablando de ellos. Así sería. Bueno, les voy a mandar esta foto para que les quede ahí, porque lo vamos a ver ahora junto con otros temas. Ahora practiquemos. Let's practice. Sí. Y todos deberíamos estar en la plataforma. We have to be on the platform on section 1.3. Section 1.3. Okay. Let's go there. Let me see. Hay un ejercicio en el que vamos a usar estos posesivos. Okay. Well, repeat after me. Ya que tenemos unos nuevos, vamos a repetir. O sea, nuevos posesivos. My, repeat. Your. My. Your. His. Has. Her. Her. Our. Our. Their. Their. Okay, very good. Let's see here. So we should be on section 1.4. Ya lo había resuelto, pero lo voy a borrar. Algunos ya lo hicieron, quizá. Entonces, a quien llame, esa persona enciende su micrófono y me dice todo el ejercicio, o sea, la pregunta y la respuesta. Okay. Let's see.
Here. Number one. Let me see, Jonathan. Go ahead. Jonathan. ¿Qué? Number one, esta. Tiene que leer todo esto junto con la respuesta. Solo tiene que agregar el posesivo. Ok. Hello, what is your name? Dice, hi. Es así, creo. Esperen. Hi, I am, creo que sí es. No, va a usar uno de estos siete, Jonathan. Este, my, your, his, her, our, or their. Uno de estos siete. Okay, ¿le quieren ayudar? Hello, what is your name? Dice. Uh-huh. Hi, my name is Antonio. Exacto, solo my, eso es todo. Bye. Very good. Next, Aguirre López. I don't know, first name. What's her name? Her name is Nicole. Yes, very good. Okay, next. Tatiana Cubillas. Este, what is name? His name is Michelle. What's his name? His name is Michelle. Is Michael. Michael. I'm Michael. Yeah, his name is Michael. Okay, so the answer is his. Very good. And let me see. Very good. Those are the correct answers. Eso es todo lo que tenían que escribir. Muy fácil, ¿verdad? Okay, acá vamos a ver lo que estábamos practicando anoche sin la plataforma. Hay unas partes que la voy a omitir porque ya vimos esto. Solo lo más importante, ¿ok? Let's watch. Ya, no se escucha. There it is. But we'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Y. Now let me go ahead and write that. For example, do is X, S, T, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's
J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sainz. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. You should save it and share it on the site. And click. And this is the. Lo que les dice acá. You will see the website. Es que vayan a este sitio web para grabar su voz y escucharse. Pero esto ya lo podemos hacer en WhatsApp, ¿verdad? Solo se graban y vuelven a escuchar a ver cómo suena lo que están pronunciando. Pues eso es todo. Eso es lo que estábamos haciendo anoche. Ahora vamos a practicar todas las preguntas juntas de anoche. Esta vez en esas que teníamos de... que decía, what's your favorite... your favorite food. Ya no es necesario que digan my favorite food is. Ya pueden decir una sola vez my favorite food is, o solo my favorite food is, I don't know, pizza. Y así, más fácil. Okay. Entonces, todas las preguntas de noche las practicamos. All right. Ready? Ready. Yes, ready to practice. Se la puede volver a enviar en todo caso, pero empecemos con la de what's your favorite food, what's your favorite drink, etc. All right. Accept the invitation, please. Aceptar la invitación. Cámaras encendidas, por favor. De 5 no, o de 10. No eran las de what's your favorite. Sí, esas son. Las acabo de enviar. Sí. Sí. En el grupo las acaban de mandar. Ah, ok, voy a ver ahorita. Ah, sí, ya las vi. Vaya portillo. Sí. Si quieres empezar a preguntar vos. Ah, va, solo esperamos sobre las bus. ¿A quién le pregunto? A mí o a Gabriela. What is your favorite animal? Oh. What is your favorite place? How is your favorite person? So, what is your favorite my son con el posesivo my son. Para yo. Okay. What is your favorite place? Airport. 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 Okay. My favorite is mountain. Hello. Your favorite place? My favorite place? This.
Alguien tiene problemas okay. con el micrófono. Creo que no. No, es que está lloviendo bien fuerte acá. Ah. My, okay. My favorite place is movie theater. Ah, the movie theater. Sí, es bastante estridente el sonido. Entonces, quizá María, si es el suyo, solo escuchar mientras tanto, porque no se escucha a nadie más, solo ese sonido. ¿Qué hora? Ya no mucho, no sé. Ya apagó el micrófono. Ajá. Sí, o solo al responder, ¿verdad? Rapidito, así como la respuesta y apagarlo otra vez, porque es muy fuerte el sonido. No, yo creo que es Carlos. Sí, el suyo, Carlos Ramírez. El suyo no, María. Sí, así está mejor. Bueno, sigamos. Ajá, de Carlos. Abigail, pregunta usted a Jonathan. Yo de audio no tengo nada. Le pregunto yo. Abigail. La única, Berenice se escucha cuando toca el micrófono. Hace ruido así. Sí, así está mejor. Bueno, sigamos. Let's continue. Escucha, Abigail. Ahorita sí. Ahorita sí. Sí. A. And me es V A L L E. Where do you live? I live in Aguachapán. Jennifer? I live in San Salvador. Me too, I live in San Salvador. What is your phone number? My phone number is 7807683 1. Nice. Jennifer? My phone number is 7783. Ah, pues sí. Ya todos preguntamos. ¿Sí? You finished. Very good. ¿Mm? Okay, let's go back. I'm back. We are back. Qué raro siento que me digan Lick. Tenía 2 años que no me dijeran Lick. Porque uno, estoy en Argentina, ¿verdad? Así que nadie me está diciendo Lick. Y la otra es porque como solo está dando avanzado, intermedio, alto, ya no hablamos nada de español. Así que me parece raro, pero bonito. Hace rato que no. Bueno, ahí como dato. Ahora vamos a ver este dolor de cabeza, pero en realidad no lo es. Ya van a ver que no. Que es el verb be de la escuela. Déjenme ver a dónde está. Entonces, lo primero que vamos a hacer. ¿Qué se me hizo la plataforma? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el video, que creo que es este. Okay. Y por favor, tomen notas de todas las conjugaciones, porque después, justo después de esto, yo les doy una breve explicación y ya vamos a practicar. Es importante que tengan todo eso en su cuaderno para que no nos perdamos a la hora de la práctica. Right. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Ya están más familiarizados con las preguntas, las respuestas, la pronunciación? ¿Todo mejor? ¿Más sí. fácil que anoche? Sí. ¿Y estaban diciendo los símbolos en inglés? Ajá, todo. Sí, creo que ya. Primero hagamos este, usando su cuaderno, antes que nos vayamos a este otro. Cuando tengan problemas para escuchar el audio, lo que tienen que hacer es darle clic a esta flecha. Así que lo abrimos en una pestaña diferente. Y desde acá lo reproducen. Okay. Entonces, lo que quiero que hagan con este es escriban, tengo que borrar esto, pero escriban
lo que está dictando la persona. La persona va a deletrear su nombre. Ustedes escríbanlo y lo comparan con los que están en la plataforma. Al finalizar, me dicen cuál era, si el primero o el segundo. ¿De acuerdo? Ahí está. Se lo voy a compartir. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-H-E-N. That's right. 4. Your name, please? It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. 5. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, first one. Dime, first or second, okay? ¿Cuál es la respuesta correcta? What's the right answer, first or second? Good. Now let's see. Bueno, ahora vamos a ver using the verb be. El video se lo voy a pausar porque para que no nos confundamos, solo vamos a ver la forma afirmativa. Ya mañana vemos lo demás. Entonces, presten mucha atención a esto y escriban todo lo que puedan, sobre todo lo que más me importa. Ya les digo qué parte es. Hi everyone. Lo que más me importa que escriban es esta estructura, esto. La estructura y los primeros ejemplos, al menos. Todo esto tienen que tener escrito. Veamos. In this class, you want to start by forming statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am
Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. 1 second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario. That's his name. We're going to say he is. Mechanic. He is at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. And they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Steven Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Bueno, esa es la parte que vamos a ver mañana. O puede que mañana es jueves. Sí. Puede que mañana yo de una vez vaya a los ejemplos y eso, pero recuérdenme de poner esta parte del video, por favor, que muy probablemente se me olvidará. Pero recuérdenme que falta una parte del video, por favor. Entonces, vamos a practicar solo esto. Acá no están todos los sujetos. Los vamos a poner por separado. ¿Quién me ayuda? Who can help me with the 7 subjects? Son 7, ok. Hay que memorizarlos. 7 subjects. Seven. What are they? I, she. Okay. El orden no importa, así que no se preocupen. I, she. He. They are. Falta uno.
You. You ¿Qué? Falta, exacto, ese, you. Bueno, vamos viendo. Voy a apagar los micrófonos. Quien participe lo enciende, ya saben. Ok, veamos qué significa cada uno rápido. ¿Qué significa el primero? Yo. Ok. She. Ella. Él. Él. Y Nosotros. Bueno, solo lo puedes ir diciendo. Ellos. A nosotros, ¿esto qué es? Es como para animales o personas. Cosas, animales o objetos. Ajá, no, esto es singular, no puede ser cosas, es ajá, como eso significa. Cosa. Sí, pues, en realidad significa ello, un sujeto que nosotros no usamos. Cuando yo digo, ay no, está helado, voy a silenciar los micrófonos, acuérdense. Uh-huh. Solo al decir algo, porque escucho la lluvia, carros. Ay, gracias. Perdón, pero es que después me escriben, teacher, dígales que no oigo porque está lloviendo, así que por favor. A mí no me molesta mucho, ¿saben? Pero sí hay estudiantes a los que sí. No sé. Entonces, es cuando yo les digo, está helado. Acá hay un sujeto que no estamos diciendo. Ay, no, está helado. Necesito un suéter. Acá hay un sujeto tácito. Y yo lo que estoy diciendo en realidad es que el clima está helado, ¿sí o no? En inglés yo sí tengo que poner un sujeto siempre. Y voy a decir, it is cold. O sea, ello está helado. ¿Qué es ello? El clima. ¿Okay? Siempre tienen que poner el sujeto. No pueden empezar la oración con un verbo en este caso. ¿Okay? Entonces, it is ello. ¿Qué es? Cosa, animales, ideas, no sé, empresas. Bueno, eso. ¿Qué es they? Nosotros. No, ese era we. Nosotros. Ellos. Ellos. Ok. Pero este ellos es el plural de las cosas también. Si yo le digo los lápices, es ellos, no es it. O sea que es they, los lápices. Las casas, they. Las computadoras, they. Ok. The computers, the houses. Y bueno, el último era you. Acuérdense que you podía ser singular o plural. ¿Qué era you? Tú. Tú o. Ustedes. También puede ser usted y también puede ser vos incluso. Ok, todo eso. Uh-huh. All right, hasta ahí. Entonces, ahora vamos a ver la conjugación para cada sujeto. Yo sé que muchos quizá ya saben esto, pero acuérdense, yo estoy haciendo de cuenta de caso que estamos a cero, ¿ok? Entonces, I, ¿cuál es la conjugación del verb be? Aquí I am. I am. I am. Ok, you. Are. You are. He. He is. He is. Okay. She is. We. Are. Are. Están los siete, ¿verdad? Entonces, verb be es ser o estar. No me den ningún otro verbo, por favor. Enfoquémonos en ser o estar. O sea, yo puedo decir, yo soy una profesora, yo estoy feliz. Eso es todo. No vamos a meter ningún otro verbo. Vamos a complementar acá. I am happy. Happy. Okay. I am happy. Ah, falta it. Okay, thank you. It is, ahí está. Esto es importante que lo tengan, ¿ok? Entonces, I am happy. You are. También, happy. Ok, acá significa fat. Yo estoy feliz. Y ahora quiero que que piensen en un ejemplo que diga tú estás. You are in fat. Está bien eso. Podemos usar el vocabulario de ayer como estoy en mi casa, en el parque. Ok, you are in class. Sigamos, ayúdenme. He is in mountain. He is in the mountain. Anda en las lomas. No está en clase, ok. She is. Sería hills, pero bueno. She is intelligent. She's intelligent. Very good. Ok, we are.
We are students. In the park. We are students. Okay, they are. You are depicting. They are. They in the are park. In the park. In the park. And it is. ¿Cómo está el clima? Ello está como. Cool. Rainy, es cierto. Escuchas acá los truenos. It is rainy. Ello está lluvioso. Ser o estar. Bueno, otra cosa. Ahora que ya tenemos esta información importante, espero que tengan la conjugación, porque eso vamos a hacer. Tenemos que aprender, y esto no está en la plataforma, tenemos que aprender a reemplazar sujetos. Micrófonos, truenos y de todo, escucho. Bueno, entonces, le voy a ir diciendo cosas que no son claramente los sujetos, los siete que vimos. Lo voy a poner acá arriba. Y ustedes me dicen de qué sujeto estamos hablando, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, mi madre, ¿de qué sujeto es? I, you, he, she, it, they, we. ¿Cuál de los siete es? She. My mother, sí, es she, ok. The houses, ¿qué sería the houses? Las casas. ¿Pero qué sujeto de estos siete sería? They. Porque it es singular, acuérdense. They, ellas, las casas. Ok, very good. What if I say the computer? Guess what it is? It. They. It. It's singular. Solo es uno. It. Okay. Ah. Si yo digo your brother, ¿qué sujeto es your brother? He. 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 Exacto. Muchos me dicen it's you, pero no es you. Estamos hablando de él, de tu hermano, no de tú. Hermano, okay. Our teacher, ¿de qué estamos hablando? Nosotros. Nuestra. Sí. Dice, nuestra teacher, ¿estamos hablando de nosotros o de la teacher? De we, de nosotros. No, dice nuestra no, profesora. Sí, sobre la profesora. Sí, sobre de ella. Okay. Sí. Bueno, entonces yo no tengo que reemplazar las oraciones, solo tengo que saber qué sujeto es para saber si voy a utilizar am, is or are, ¿ok? Entonces, si yo en la oración digo our teacher, our teacher. Oh, hace falta algo, el sujeto, el be. Is beautiful, ok, hermosa. Ok, ¿qué conjugación va acá? Esto ya no es nosotros, es ella. ¿Cuál sujeto es? ¿Cuál conjugación she, es? Am, she. Es she. Entonces, ¿cuál voy a usar? Am, is, or are? Is. Ya la uso. Ah, ya lo escribí. Ay. Ya la había escrito. Bueno, sería is. Ese. Bueno, ¿qué otro? Si yo les digo, your brother. Enfermo. Your brother, ¿qué sería acá? Is. Esas son las opciones. Are. Sí, pero your brother is he. Para he, ¿cuál usábamos? Is. Ok. No, vaya, acá está. Is, your brother is sick, ok, the houses, ¿cuál sería? The houses son grandes, ok, big. ¿Cuál sería? Is. Am, is, or is. Are. ¿Por qué? ¿Por qué the houses qué sujeto es? They are. They, ¿y cuál es la conjugación para they? Are. Entonces necesito que tengan listo los sujetos y cada conjugación, ok, y lo vamos sustituyendo. Entonces, el ejercicio que les voy a mandar es exactamente así. Ay, pensé que los había perdido. Acá están. Ahí están. Ahí. Bueno, entonces, el ejercicio que les voy a mandar es así. Tiene posesivo, tiene otros nombres, pero ustedes tienen que pensar en el sujeto para saber cuál es la conjugación, ¿de acuerdo? Lo que les voy a mandar es un link. Déjenme ver. Acá están. Son 15 ejercicios los que están en el link. Tienen que abrirlos en su computadora o en su teléfono. A veces hay personas que pueden compartir pantalla para que el grupo lo vea. Y entre todos, por favor, deciden qué conjugación hacer. ¿Okay? Ahí les envié el link. Todos ábranlo para entrar a la página web. No se los puedo mostrar por derechos de autor, pero ustedes sí lo pueden abrir para la práctica. ¿Okay? ¿Preguntas? Son 15 ejercicios. Ready? Ready. Okay, let's work. Let me see.
in groups of three. Where is the link? In the WhatsApp group. It is it. En el WhatsApp group. Quiero ver si ya lo envié. Es el último que está ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, accept the invitation, please. Yes. Yo sí. Nivel y Abigail, quizá los voy a mover. Acá está y Abel también. Tenía preguntas, Carla. Perdón. Es que me aparecía en español, Josie. Ah, ahora ya no. No, ya no. Este okay. Le había dado la opción que aparece ahí, traducir. Hi. Hi. I have a quest. Tell me. Está en español. Tengo que hacerlo en inglés. Sí, todo en inglés. Lo que pasa es que su teléfono quizá traduce automáticamente. Ah, no. El link no está. Ajá. En la configuración, revisa. Ya lo arreglé. Gracias. Ok. Ay, chivo. Is, porque it. Es it. Is. Ajá, es is. No, is. Is. Abajo sale, le digo, lo que la maestra dijo. Hasta abajo. Abajo. Uh-huh. O antes de abrir. No, vaya a salir nuevamente. Uh-huh. Es la séptima. Lick. Hola. Lick. ¿Verdad que this es conjugación de, o sea, es, is, verdad? Sí, porque es esto es como el ello. Ajá. Uh-huh. Ah, ajá. Esto es el sujeto it. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, ok. All friends. La siete is. El dog is. Is. ¿Te aseguras? Sí, verdad. La siguiente he is también. A ver. Sí, verdad. He is very funny. The shoes sería are. The shoes are. Sí, los zapatos blancos o they should is white. Creo que no, porque estoy hablando de los zapatos, es plural. Sería is. Ay, perdón, are, verdad. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que la profe después nos va a ir preguntando al azar para irla llenando ella. Ahí nos van a corregir. You sería are también, ¿verdad? You are. Susan is. They are. In the house. Y la siguiente.
Sería is. Quiero ver. Yo digo que sí. Is. No sé qué. My sister. También my is. Sister is. Sí. Is. My sister is a good. My sister. Y she is también. A good. ¿Cómo les quedó? ¿En qué número van? ¿Ya terminaron? Ya, yeah, finish. Bueno, yeah. Me. Sí. Yo ya terminé. ¿Y hay que okay. enviarlo o Only check. Ya, yeah, only check. Solo chequear. Vamos a regresar. Ya con el check. Ok, vaya, listo. Bye. Okay, we are back. ¿Cuántas hicieron? How many? Complete. You completed it? Todas. Really? Complete. Wow, qué rápido. El otro grupo se tardó más. Quizá expliqué mejor esta vez. Buen trabajo. Good job. Well done. Bueno. We're intelligent. Oh, ustedes son muy... no dije eso, pero sí. Muy inteligentes. Let me see. So, we have this. ¿Tienen duda en alguno de por qué se conjugaba de cierta forma? Sí, yo tenía duda en uno que me salió mal, no lo entendí. Sí, yo les explico, dígame. En el número 13 que decía his T-shirts. No sé cómo se menciona eso. T-shirts. Era el número 13. Ajá. Ok, lo que pasa es que no le prestamos atención al posesivo, sino a lo que viene después. Si yo digo nuestras casas, estamos hablando de las casas, ¿verdad? Si yo les digo sus hermanos, o sea, los hermanos de él, de Roberto, sus hermanos, ¿de quién estamos hablando? ¿De él o de los hermanos? De los hermanos. En este caso dice his t-shirts, que son camisetas. ¿De qué estamos hablando? De las camisetas. ¿Y las camisetas qué sujeto es? They. Solo hay 7 opciones. They. They. Para are. They. Are. Y ahí tiene la respuesta. Ajá. Yo sé que está como medio complicado irse por todo ese razonamiento para llegar a una respuesta tan simple, pero vale la pena que lo interpretemos ya, porque después... Sí, hay mucha confusión, así que mejor que esté claro ya y los demás temas no nos cuesten mucho. Yo tengo una duda. Dígame. Porque cuando yo le dije check, no me salía si estaba buena o estaba mala. Y si no me salió marcada algo, ¿es porque estaba buena o por qué? No, yo creo que estaba bien y por eso. Déjame ver acá, voy a probar. Sale en negrito. Es que sale más en negrito, son las que están buenas. Sale más en negrito si está bien. Y si está mala, ¿qué marca? Queda con negro, pero no sombreado. Ah, pues todas estaban buenas. Ah, es cierto. Sí, si está en negrita, es correcto. Y si le deja el espacio ahí como para volver a escribir, es porque lo tienen que volver a hacer. Ya ni le deja, las que están correctas no las deja escribir otra vez. Bueno, ¿qué más? What else? El sujeto de, pues también el sujeto de you. Ah, era they. O sea, el verb be es are para ese caso. Vení pues. Sí, se siente un poco confuso eso, Lick. Sí, porque usualmente como que nos
piden nada más saber los sujetos. El presente y luego de esto. La conjugación. Pero quiero que adelanten ese proceso y sepan también cómo conjugar cuando no dice claramente I, you, he, she, it, they, we. Que también es importante. No prestarle atención al posesivo es la clave. Si le prestan atención a la segunda palabra, ahí ya saben. Solo son tres, ¿verdad? I, is, are. Am. Is, are. Ok. A los que les parece fácil. Bien. Me podría explicar, perdone, es que yo eso también es bastante confuso para mí. Pero, por ejemplo, yo en el 13, la misma creo pregunta que decía la compañera. His teacher dice, y luego al final dice, cool. Entonces yo había puesto is, pero no entiendo por qué, me salió mal, ¿verdad? Obviamente, porque ahí yo puse is. Pero ¿por qué no es is? Es que, perdóneme, yo no todavía no entiendo lo que me está diciendo. Bueno, digamos que las camisetas son negras. Entonces, ajá, lo que les estoy diciendo ahora, para hacerlo más fácil todavía, es que no le presten atención al posesivo, sino a la segunda palabra acá, cuando hay posesivo. Porque dice sus camisetas. Estamos hablando de él o de las camisetas. De las camisetas. De las camisetas. ¿Qué sujeto es las camisetas? ¿Es? Solo hay 7 opciones. I, you, he, she, it, they, we. ¿Cuál de estas es las camisetas? They. They. ¿Cuál es la conjugación para they? Are. Entonces la respuesta es his t-shirts are black. Okay. Uh-huh. They were rich, yes. Nice. Yes. Bueno, entonces lo que les recomiendo, porque vamos a terminar, es si se les hizo fácil, bien, mañana vemos la forma negativa y las preguntas y las practicamos. Pero si les costó un poco, vuelvan a ver el video, escriban otra vez los 7 sujetos, las conjugaciones para cada uno y un ejemplo por cada uno. ¿Okay? Y vuelven a hacer los ejercicios que les mandé a ustedes solos, porque yo sé que en grupo es más fácil también. Así que ustedes solos a ver si todavía les queda confusión. Si se les hizo fácil, puedo hacer no. En otras páginas. Se pueden hacer en otras páginas, vea. No son iguales los ejercicios. No sé, este es como el mejor que he encontrado para lo que vimos hoy. Sí, de volverlo a hacer individualmente para aprender un poco más. Entonces seguimos mañana. Thank you very much, guys. Bye, teacher. Thank you. See you tomorrow. Have a good night. Nice. See you tomorrow. Se llega mañana a las 10:30. Bye bye. See you tomorrow. All right. Bye bye. Bye bye.